señor. ¡Yeah! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo está la raza? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Yeah! ¡Sí! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! Gracias por estar aquí, damas y caballeros, contentos de estar en una transmisión más de Mike Salazar y Zona de Desmadre. Gracias a la gente que vino de público, cada vez vienen más, gracias a Dios, cada vez nos dan más ganas de cobrar para ver si sacamos algo de gasto, ¿no es cierto? Hay que darle la bienvenida como ustedes se merecen, gracias por estar aquí. Ojalá que no tengan miedo. Generalmente hay personas que hoy vamos a ser un comediante y nos da miedo porque nos va a agarrar en carrilla. En esta ocasión no se preocupen, no es así. Yo tengo varios miedos en la vida y me gustaría platicárselos antes de empezar con nuestro programa. Y pues porque prácticamente tengo que hacer mi rutina, pues al final de cuentas para eso nos pagan, damas y caballeros. Le tengo un chingo de miedo principalmente, no sé cómo se llama esa fobia, pero le tengo un chingo de miedo a mi vieja. Eso es, y si la conocieran ustedes también le tendrían un chingo de miedo. No, no es cierto, nos llevamos a toda madre. Pero tengo varias fobias en la vida. Principalmente una, esa que me pare un retén aunque no traiga nada. Esto en México, damas y caballeros, pasa sí o sí. Y más a los caballeros. No sé si te ha tocado que de repente ves algún retén a 2-3 kilómetros, vas con tu compa, al cual tampoco trae absolutamente nada, lo conoce, no mata una pinche mosca este cabrón, pero impone el retén. Entonces principalmente te cambia la voz a ti, no trae nada, ni un chicle de contrabando, ¿no? Entonces de repente volteas a ver el güey que va a un lado tuyo, oye, ¿qué pedo? Te cambia la voz así como el gallo Claudio, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? El otro, ¿qué de qué, cabrón? Es que hay un accidente, ¿qué pedo en...? Un accidente, ¿qué chingos? No, güey. Y el otro vato sí sabe y tranquilamente te dice, no, es un retén que se está poniendo últimamente en la carretera nacional, esos que se ponían allá en el 2009, 2011 aproximadamente. Es un retén que se está poniendo últimamente. ¿Y qué pedo, güey? ¿Me regreso o qué hacemos, cabrón? ¿Qué hago, cabrón? ¿Cómo que te regresas, cabrón? Si vivimos para allá, güey, pues ¿para dónde chico le vas a dar? Ok, güey, nomás que esto siempre lo decimos los caballeros. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, güey. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. ¿De dónde venimos, güey? ¿De dónde venimos? Pues nada más, ¿de dónde es, cabrón? No echen. No, espérame. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer usted y yo, cabrón? Porque nos van a hacer las mismas pinches preguntas, güey, pero separados, te bajan, güey. Si te has dado cuenta que te ponen a prueba, te separan a ver si coincides o no. Nos van a hacer las mismas pinches preguntas. Y si no coincidimos en una, cabrón, la pinche macana por el. No sé qué va a pasar ahí. Imagínate que el otro vato te diga, pues equivócate en todas. Imagínate, ahí sí ya. Llegas con el compa que te va a revisar. Es cierto que es una ley, pero tú le das un puesto que no sabe ni siquiera si se merece, porque cómo contesta el mexicano promedio a un oficial. Te dice el oficial, buenas noches, y uno, buenas noches, jefe. Jefe, ese güey es tu jefe. Buenas noches, jefe, aquí andamos. Y te quedas hablando a lo pendejo para que no haya un silencio incómodo. Aquí andamos, gracias a Dios, aquí andamos, echándole. Andamos, que es ganancia, ¿no? Si no anduviéramos, usted y yo no estuviéramos platicando aquí, entonces. Aquí andamos, gracias a Dios. ¿Qué ha habido? ¿Qué dice el hombre? Y luego dices, haces preguntas pendejas. Ya se vacunó el COVID, ya. Pfizer, ¿no? Johnson & Johnson, ¿no? Haces preguntas que nada que ver. Y el oficial te dice, caballero, ¿de dónde viene? Es una fácil pregunta de responder, pero por el nerviosismo te apendejas todo. ¿De dónde viene, caballero? Mire, jefe, yo generalmente manejo hacia adelante. No sé si ya vio para dónde está la trompa del carro. Yo generalmente, ¿hacia dónde me dirijo? Hacia allá. No, caballero, más bien, ¿de dónde viene? No sé si usted me paró, ¿verdad? Entonces vengo, no, caballero. Ya cuando te notan más nervioso, viene la pregunta del millón. ¿A qué se dedica? Damas y caballeros, ser comediante es una labor bonita, pero en estos casos se torna complicado, no te toman en serio. ¿A qué se dedica? No, soy comediante, cuenta chistes, sí, así. Ok, bájese el vehículo, por favor, si sean amables. Aquí atrás de la patrulla, atrás de la patrulla, cuénteme un chiste. Dije, de a buenas que no soy proctólogo, porque imagínate la escena, ¿no? Así, ¿a qué se dedica? No, soy proctólogo. Bájese al vehículo, por favor. Sí, está, no.
Fíjese que trae un dolorcito, no sé si me puede checar atrás de la patrulla. Imagínate cómo se viera esa escena. Ahora, esa es una de las tantas fobias. Otra de las fobias que de repente me he dado cuenta en la vida, a no traer gasolina y que te falte un chingo para llegar a la gasolinera. Esas veces que platicas con la aguja de la gasolina, así como, no te muevas, hija, tu pinche madre, sí, porque ya está en un cuartito. Una vez sí me tocó llegar, carnal, 20 pesos traía yo, 20 pesos, estoy hablando en el 2012 aproximadamente, y llego a la gas y se me pasó de lance el de la gas, porque le digo, oye, carnal, échamele 20, y el culero me dijo, Telcel o Movistar, ¿te acuerdas? Le ponías 20 pesos de ese rollo. Ahora, una de las fobias que más creo yo que he desarrollado es a los aviones. Bueno, a volar, no creas que hay un pinche avión, no, a volar. Ahora, me decían anteriormente, cuando yo no tenía experiencia en volar, que tenías que llegar con 2 horas de anticipación a un aeropuerto para poderte subir. Y más que nada con Viva Aerobús, güey, porque se pasan de lanza, sobrevenden los pinches vuelos. Yo he llegado a Aeroméxico y a la difunta Interjet, y con 45 minutos antes de que saliera el vuelo te subías. Con Viva Aerobús tenías que estar 3 días antes ahí, cabrón, 3 días. Te lo juro, porque sobrevenden los pinches vuelos. Una vez me tocó parado, cabrón, parado en el avión. Se imaginó la señora, póngame loco, una cumbia, chingue su madre. Ahora, entiendo varias cosas de los aviones. Entiendo que Lo de los celulares, por decir, no sé si te ha tocado que de repente, favor de apagar los celulares o ponerlos en modo avión. ¿Para qué chingados? O sea, ¿cuándo chingados? Ahora, se encabronan un chingo porque no los apagas. Una señora, más bien la sobrecargo, ¿ya apagó su celular? ¿Ya lo apagó? No, pues es que apágalo, por favor. Viene encabronado. ¡Apágalo! ¡Me vale madre que es un pinche vibor! ¡Va a jugar a la viborita! ¡Me vale madre! Ah, porque era el de antes y yo no lo podía poner en modo avión, tenía que apagarlo a huevo. Ahora, lo de los pinches asientos que a huevo antes de despegar el pinche el avión, tiene que estar el asiento pues bien posicionado o en modo vertical. ¿Quién chingados o cuándo has visto de repente que un piloto diga, preparados para el despegue, por favor? Alguien que traiga el asiento reclinado, esta madre no quiere despegar. ¿Quién chingados? ¿Quién chingados, por favor? No ha pasado. Ahora, también tienes que mantener las persianas del avión, de las ventanillas abiertas. Yo no sabía para qué chingados era, pero era por si pasa algún pedo, ubicarte, ¿no? Así como que, mira, ese se lo está llevando la chingada, ahora sí, vamos a pasar por él. Hay muchas cosas que no entiendo, y una de las otras cosas que no entiendo es, antes de subirte del avión, los líquidos mayores a 100 mililitros que no los puedes subir. Una vez yo llevaba sin saber, llevaba yo pues mi maleta de mano, los artículos de higiene personal también, y se me fue un pinche champú, como de 250 mililitros aproximadamente, y donde estaba yo pasando me dijo, ¿usted trae esta maleta? Una muchacha de seguridad ahí, digo, sí, yo la traigo. Trae un líquido aquí que no, pues encabrón, trae un líquido aquí que no puede pasar, entonces se lo tenemos que quitar y lo tiene que quedar aquí. Le dije, pero ¿cuál es, cabrón? ¿Qué un pitch traigo así, un muriático? ¿Qué chingos traigo yo? ¿Qué? No, mire, ¿me da permiso de abrir la maleta, por favor? ¿Me da permiso de abrir la maleta, por favor? Sí, adelante, sí, o sea, si usted quiere, sí, le voy a abrir la maleta y me dale, si no quisiera, como que ya la tengo que abrir. Sacó un pinche champú, un Pantene en la que entonces, me acuerdo. Me dice, aquí se tiene que quedar el champú y no lo va a poder pasar. Le dije, qué chingados, compadre. Y luego regio uno, cabrón, abrí el pinche champú y hoy me lo puse, me vale madre. Es que se lo quedan ellas, por eso todas las que trabajan ahí tienen rizos hidratados y las chingadas, ¿sí te has dado cuenta? Damas y caballeros, son bienvenidos a Mike Salazar y su zona de desmadre. Yeah. No hay palabras para describir lo exitoso que es el comediante que lo voy a presentar a continuación. Es para mí un placer presentar nada más y nada menos que a Franco Escamilla. Hijo de la chinga, ahí te va. Una
una disculpa. Damas y caballeros, Franco Escamilla, el aplauso que se escuche, por favor. Gracias. Gracias. Me lo merezco. Pinche gacho. Ando malito, compadre. Ando malito, loco. ¿Qué traes ahora? Pues tengo mucho que no te veía. Entonces tengo malito el corazón. Franco, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer para mí. Encantado, hermano. No soy. No, así eres. No soy Adela Micha, no soy Jordi Rosado, pero logramos sacarlo del estudio, Franco Escamilla. Y lo tenemos en el set de Zona de Desmadre, señoras y señores. Oye, sí, sí tengo algo que comentar. A ver. Cada vez grabas más lejos, hijo de tu pinche madre. O sea, ¿cada vez qué? Grabas más lejos, güey. Hasta San Juan de la Riata, el siguiente programa, ¿dónde va a ser? En Toluca, güey. O sea. No, fíjate que no en Toluca, pero sí estamos pensando, mi esposa y yo, irnos más para el sur, a Gualahuiz, en Nuevo León, si Dios quiere. Sí, está bien bonito por allá. Aquí aproximadamente una hora. ¿Irías, Franco? Si grabo un programa en Gualahuiz, ¿irías? Sí. Sí, sí irías. Vía Zoom. Un poco así. No, sí, máximo respeto a los gualahuitas. Buenos guerreros, investiguen su historia, eran buenos para pelear. Se está riendo la raza porque piensa que estás diciendo. No, es fuera de madreada. Tengo entendido que Gualahuises es el que está dentro de otro municipio. De Linares. Ajá. Creo. Originalmente los iban a correr como a todos. Ya ves que aquí teníamos Comanches, Rayados, Chichimecas. Okay. Y a todos los desaparecieron, menos a los gualahuitas. Ok. Y eran tan agresivos y tan buenos para el trompo que mejor dijeron, déjalos ahí, güey. Qué chingón. Ellos no, solitos se matan. Y aparte, pues en la población son como 15 nada más, lograron esconderse, creo yo. Yo creo. Se metieron en un Oxxo y se salvaron. Es cierto, saludos a la raza de Gualahuises. Oye, Toño Pequeño del grupo Pesado es de ahí. ¿Cómo de no? Y dicen que hay buenos peloteros. Dice así. Sí, dice que hay buenos. Que hay buenos. Yo la verdad, mi padre me educó de cierta manera, güey. No, bueno, no tuve esa educación, mi estimado. Franco, la verdad. ¿Qué delgado estás, cabrón? ¿Qué delgado? Sí, güey. Compadre, llevo 12 kilos aproximadamente. ¿12 kilos? ¿Un perro muerto? No, pero tú también. ¿Un qué? Más o menos es lo que pesa un perro muerto. Bueno, ¿y vivo? Callejero. Calle. Si un perro de casa te pesa hasta los 40. Dale un perro que no come, güey. Qué mamón, un perro callejero. ¿Nunca has pesado un perro callejero muerto? Nunca me he dado. Has a perdido la tarea. El piso, güey. Ay, chinga. ¿Cómo te cambió la fama, Miguel? Cállate la voz. Un perro callejero muerto, específicamente, o sí. Sea. Es peso muerto, sí. Es peso muerto, excelente. Oye, antes de seguir platicando contigo, que la verdad estoy muy contento de verte por, pues, no sé cuántas veces nos hemos visto en la vida, pero en este año creo es la primera la octava, vez. ¿No? Bueno, la octava, exactamente, pero en este año es la primera vez que nos vemos, mi estimado. Pues sí, güey. Franco. Pues es que te nos fuiste a vivir bien lejos, güey. Yo siempre he vivido aquí, Franco. Pues está bien lejos, güey. O sea, pues, cabrón, no me alcanza para vivir a un lado tuyo, güey. Ya vienes, con razón vi que agradeciste al gobierno municipal, la chingada. Dije, pues sí, güey, o sea, ven a Santiago, está la cola de caballo, Mike Salazar, la presa de la boca y la comida de la carretera, que es como chingan. En los es caballos, que vas pasando, güey, vente a comer, o sea, como que te ven gordo y dicen, con este la armamos, güey, o sea, ya no batallamos, güey. Qué cabrón. Oye, que iba pasando Franco y un camión de esos de los que se paran generalmente, a comer y dijeron, no, el camión vale madre, vimos a Franco. Sí, me querían jalar a huevo, güey. Sí. Pero, güey, ya adelgazaste también, güey. A mi esposa, sí. ¿A tu esposa la adelgazaste? La adelgacé, sí. ¿De las preocupaciones o qué? Y de los golpes. No, te creo. ¡No! ¡No! ¡Vamos a pasar otro! ¡Para que te cancelen, güey! ¡Atrás! ¡No monetizas! ¡Me los llevo a todos! No, pobrecita, de que lo operaron, güey, ya, gracias, ya fue la última, ya. Ya, ok. Excelente. Gracias a Dios. ¿Qué te parece si presentamos al siguiente invitado de esta ¿A noche? ¿Quién trajiste, güey? ¿Quién crees, carnal? No sé. Yo creo que no, lo conoces muy poco y me da mucho gusto presentarte. ¿Qué hueva? ¿No te gusta conocer gente nueva? No. ¿No? Bueno, pues ya te tocaba. Pues ni pedo. Ya estoy aquí. Güey. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para La Mole. Por acá, por este lado, mole. Ay, pinche mole, ¿cómo estás, carnal? Qué gusto. ¿Estás ciego, la mole o qué, chingado? De este lado, no ve. ¿Cómo estás, güey? Aprecio mucho. ¡A la madre! No lo conozco
internet. ¿En el internet? Yo te conozco, tú eres. Yo estoy en multimedia. Sí, solo sí, con Chavana. Sí, he visto el mago. ¿No está Chavana? ¿No está aquí Chavana? No, no está. Este teatro que es tuyo. Te he dicho, te lo presto, pero tengo que estar todos los días aquí con mi familia. No, estaría chingón. Creo que es más de la gente que vino. Siéntate un poquito, por favor. Nada más, fíjate, mira cómo se sienta Mike, mira. Siéntate un poquito. No seas cabrón, güey. ¿Por qué? Mira, la moleta igual que yo. Le valió madre. Ahí va. Ay, cabrón. Ya ese. Conforme pasa el tiempo y calienta el músculo, ya. Ya, pues cuando calientas el músculo. ¿Te acuerdas cuando éramos más jóvenes, nos hacían la dormilona, que te pegaban con así aquí? Ah, que tu tío te... No, esa no. Ajá. Y aguantabas vara, perdón. Ahí está el... Me hacían la dormilona. Ajá. Y aguantabas vara. Y ahorita ya, mi señora me agarra las rodillas y... Espérate. Estamos en un bautizo. Contrólate, gobiérnate. Oye, vale, gracias por quitarte los pinches lentes. Porque... Carnal, soy muy ojeroso y me da pena mis ojeras. ¿Por qué? Pues dice la gente, dice mi doctor que ese tipo de enfermedades que se empieza a hacer oscura la piel cuando dejas... ¿Te funciona la insulina? No me decía por la insulina, me decía... Ese tipo de cosas cuando te desvelas, hijo de tu chica. Duérmete. ¿Qué okay. vas a ver, güey? Vas a ver, doctor, güey. Pesaba más que yo el güey. Oigan, mole. Vale, bienvenido también, un placer para mí tenerlos a los dos. ¿Ya se conocían? Llevamos poco, sí, hace poco fui a un show de él y sí. Ahí me dio chance de abrir. Yo lo escucho en radio. Y ahí me escucha con Morocco. Okay. Ahí lo traemos ahí está Morocco. Sí. Grabé todos los programas. Creo que todavía está ahí Morocco ahí. En sí, ahí, no. Ahí se queda en el estudio. Tienen un, en vez, ¿te saliste tú? Y pusieron un reloj despertador cada 15 minutos que... Morocco se duerme en comerciales y ya lo despierta. Ya. ¿No? Saludos a mi compadre Morocco. Ahí está. Saludos al Morocco. Mole, estábamos hablando de que Santiago Nuevo León está lejos. ¿Se te hace lejos? Yo difiero porque, compadre, pues es que mi señora es de acá. De aquí la agarré. ¿De Santiago? Sí, es que andaba con pura de Monterrey. Son bien huilas las de Monterrey. De Monterrey. Sí, sí, sí. Esposas de Monterrey. No, sí. Pero de Monterrey así nomás sacándole la vuelta a Gaby. Y todas las demás sí son bien huilas. Y yo vine para... ¿Pero San Nicolás? No, pero más dándole vueltas a donde esté, eso es como un escudo protector. Centro de Monterrey. Ok. Y a mi señora la conocí aquí, en el Lord Jeans, un antro. Pero hay tanta putería, o sea, es una putería más regional. No, es Gloria, es centro de Santiago. Pulque, sí. Lord Jeans, güey. Ahí la conocí ya, y veas de casa, señora de casa, de que llegaba. De hogar. Llevar excelente. No sé si Franco sabía, pero la esposa de la Mole y tu servidor estuvimos. ¿Qué pasó? No, tranquilo, compadre. Espérate, no. Tranquilo. Primero escúchalo. No, que estuvimos en el catecismo. Estuvimos en el catecismo. Juntos, exactamente. Sí, pues tan morro. Tú y yo ya estamos. ¿Tu esposa tiene 33 años? Tiene 33. Te la agarraste morrillo. Yo la agarré 16 y ella me dijo que tenía 18. Dije, pues tienes cuerpo de 77. No, pero sí, bien, todo bien. Y sus papás chido, ya les traje, pues, polen. Las intercambié por polen, lo que era huevo. Cacao. Huevo, cacao. Sus papás. La vaca. Pan de lote. Echar la placa a mis suegros. Y ya digo, vino el de la ciudad a ayudarnos. ¿No te quedas, amor? Hombre, si mis suegros tienen chingo de lana. Todos ustedes son de Santiago, ¿verdad? ¿Todos son de Santiago? No, esa gente bien chingona aquí. Raza, mira, viene más Rosa de Monterrey. La Rosa de Monterrey, levantamos la mano, por favor. Mira, no. Oye, pero mira, los de Santiago dicen, hombre, está bien lejos, güey, el pinche teatro. Y mira, Escobedo. No, mami, en serio. ¿Y de aquí de Santiago? Por puro morbo. La Raza de Santiago. Son de Santiago, güey. Pues, qué chingada venir hasta acá, güey. Son más, no mames. Por eso había un camión del municipio aquí afuera, güey. Lo agarraron ahí con su lonche y su frutti, güey. Lo agarramos donde tiene la parada que dice Mike Salazar. La parada de Mike Salazar, sí. Pues la calle aquí es Mike Salazar con Zumba. Sí, cool. O sea, hay una calle aquí en el centro. Qué culeros, es que es la única pinche referencia que tienen de mí, si te has dado cuenta. Y no era Zumba. Era Ritmo Latino. Ritmo Latino. Eso es lo que la gente no sabe, tienen, wey. Más Costco, pero la Zumba fue un putazo. Sí, a nivel mundial. El que me la enseñó fue un putazo. Ah, sí. Era alto. Era un alto. Putazote.
Oigan, muchachos, pues se ven cada que hacen. Ah, tu teléfono. Cada que hacen Amos del Universo, güey. No, Mesa y Amos. Hubo un tiempo que pues estuve acompañado de mi compadre de la gira de Estados Unidos y lo veía más que mi vieja, chico. Qué chido. ¿Hubo relaciones sexuales entre ustedes dos en alguna ocasión? Yo no me dejé y me alcancé a soltar. No me dejé, fíjate, güey. O sea, eso quiere decir que en la pareja serías tú. Sí, lo llegué a corretear desnudos un par de veces. Sí, pero somos muy cerdos en este aspecto. Okay. Desgraciadamente, yo le decía a Franco, no nos está haciendo bien la gira, porque le digo, que es puro tragar, carnal. Franco y yo éramos de esos de investigar lugares donde ir a comer. A comer. O sea, que te quitaran tiempo de vida. Ok, pero, o sea, antes de la gira, no tragabas igual que en la gira. No, pues a que me mete una gira de Franco Escamilla en Estados Unidos, pues no vas a comer pinches hot pockets, güey. Pues sí, ya de emergencia, sí. A ver, búscame el lugar más pinche cerdo de aquí. Bueno, pero antes de la gira pesaban lo mismo. ¿Y qué? ¿Antes era por tiroides o qué chingados? Yo me estriño allá me estriño. Aquí ando más sueltecito porque... Yo le decía, yo lo destapo, compadre, no se dejaba. No. Me va a doler los hombros, le dije. Me agarres. O sea, no manches. Y sí me los, ahorita que dijo Franco de que corriendo de nuevo, sí me los imaginé, cabrón. Qué enfermo estás, güey. No, nadie de ellos se imaginó nada, güey. Y al mismo tiempo me dio envidia y dije, por qué chingón está. Por poquito se le cae la cámara a ese güey, córrelo, güey. Sí. Gracias a Dios que no. Sí. Bueno, esa no es mía, no te preocupes. Ah, también, pero que la rompa, güey. En toda la madre. Te puedo decir una cosa, que hemos vivido cosas muy chidas, pero todas muy sanas. Y te voy a decir, mírame los ojos. Ahí te das cuenta, cuando dos güeyes se conocen bien y... No hay dolor ni nada. Exactamente. O sea, siempre muy, muy, muy sano, higiénico, muy sano. Todo. Muy... Eso es bueno, ¿no? Porque... Yo siempre fue, compadre, limpies el culo. O sea... Yo le digo, las cosas que se van a vivir, va a estar Frank, si Dios quiere, llegamos los dos a viejos. Primero Dios. Estar los dos así entubados y lo malo va a ver. Y me acuerdas. Y luego yo, cuando le digo, sí, todo cagado. Pero apenas tienes 47. Parecían dos enanitos corriendo. Hoy que se oye. Es que hoy se mete la grúa. No. Estaba fumando ahorita y se prendieron. Y otra chavala, ¡tará! ¿Quién estaba fumando? Las alarmas. No, hombre, un compa de allá. Estaba. Gente, igual se le permite fumar. ¿En camerinos? En camerinos, sí, exacto. Hay que ser hijo de puta. Sí, la verdad. Sí, no. No meter estupefacientes, no fumar. Franco Escamilla, por favor. Sí, decía no fumar y luego decía no drogas y venían más nombres. No moles. Está una foto de la mole así atravesada. Qué cabrón. ¿Pueden editar esto? ¿Esto lo puede editar? Sí, se va a editar, mole. ¿Qué cosa? Que me pongan un six pack aquí. Oye, mi estimado six pack. Mi estimado Franco, sabemos que eres fan del freestyle, carnal. Sí, me gusta mucho. Hace poco estuviste ahí debutando, ¿no? El año pasado me tocó estar de invitado en la primera fecha de FMS México. Ok. Y de hecho puedo presumirles todavía que, porque la receta, ¿qué haces ahí? Che, hijo ridículo, no sé qué. Yo, pues tu mamá estaba ocupada y no pude ir. O sea, sí, yo soy bien, ya me defiendo, ¿no? Claro. Pero a la gente le llamó la atención y de hecho mi batalla fue la que tuvo más vistas el año pasado de FMS en México. Sí. No, entonces, de repente me invitan. Ya se lo cantaste a varios, güey. Ya se lo dije a Asesino, güey. O sea, le dije a Mau, sí sabes que me la pelas. O sea, mi batalla tuvo más vistas, güey, que las tuyas, güey. O sea, escoge la que quieras, güey. Bueno. Pero siempre con el respeto. Sí, siempre con el respeto. Oye. Pero fíjate, vive latino, güey, a rapear. No seas cabrón. Sí. ¿Qué le falta hacer a Franco? Adelgazar. Y aparte de tener relaciones con la mole, oye, porque no se ha podido. Pero me consta decir que me siento orgulloso que yo viví el momento donde explotó eso. Y lo vivimos allá. Juntos. Muy juntos. Estábamos, si no me equivoco, era Washington. D.C. Y llego yo a la habitación de Franco, completamente desnudo, Franco con un coñac, cruzado de piernas, huevos de fuera. Okay. Es como muy de él, ¿no? Sí, sí, pasa, por favor. Puedes bailar. Y yo, no, no, perdón. Yo le dije, soy tu compadre, soy tu prenda la luz. Y estaba viendo. Soy yo. No disparen. Oye, y estaba baila. con una tablet viendo la God Level. La God Level. Okay. Y él, este pedo está bien con madre. Y le digo, no, pues yo dije, chido, le gustó nomás así. De repente, como que la siguiente gira, íbamos en un carro y este güey aventándose unas pinches rimas. Y yo, ay, güey. Y luego, todos los días ensayando hasta que
Digo que también me siento orgulloso que se aventó una vez en un, no me acuerdo qué pinche trayecto íbamos en la madrugada. Ajá. Se aventó unas que si las hubiéramos grabado, yo dije, a la vez, pa. No, sí. Trae coraje de alguien o no sé qué. Acabamos de correr a alguien. Sí, yo creo que venía. Muy bueno para la fiesta. De ahí salió. No, pero cabrón. ¿Y a ti te gusta el freestyle también, mole? Sí, pero yo, fíjate que tuve un problema. Yo fui freestyler cuando estaba con Pocho de Nigris, pero tuve un problema con... El MC se hace, el MC sí. MC sí se hace. Tuve un problema ahí con... Ya me acusaron de unas cosas que no puedo acercarme a una primaria más de 50 metros porque acosaba al intendente. Entonces dejé el freestyle. De al freestyle. Dejé el freestyle, ya mejor ahorita hago rap católico. Eso es. Rap cristiano. Eso está es bueno. Haciendo una dupla con el de Control Machete, güey. Ok. Con Fermín. Oye, y pues ¿cuarto? Franco. ¿Qué número de Fermín era? Es cuarto. Cuarto, ok. Queremos que nos enseñes un poco de tu talento en el freestyle. No, claro. Es que esto también rapea. Sí. Esas comas sacan de onda, ¿verdad? Que nos enseñes tu talento. Ok, en el freestyle. Tenemos unos elementos acá de este lado que quisiéramos. Pero de tránsito, dijo. Es que como litio, hidrógeno. No, elementos. Ah, ok. Tú vas a ver algo ahí. Sí, exactamente. Me hacen el favor y nos pasamos acá a este lado. Adelántate si quieres, porque. No, que vaya. No, de aquí se levanta, güey. Véngase, muchachos, para acá, por favor, son tan amables. ¡Véngase, muchachos! ¡Véngase! ¡Ay, canijo! Oye. Como que mataron a alguien ahí en la línea amarilla, güey. No. Oye, entonces. Esto es originalmente lo hicimos nosotros, la producción se le ocurrió. $100,000 esto. Sí, no, esto lo hizo Nike. La dinámica que vamos a hacer, nadie lo ha hecho, en ninguna batalla se escogen así los elementos para freestyle. Nunca. Mira, estaba chido que en qué batalla hicieran esto, en la de Puebla. En la batalla de Puebla, así de que venimos los franceses y se los da la chingada. Y sacamos sacapuastlas nosotros. Soy comediante, discúlpenme. Ok. Entonces, te vamos a poner un beat. ¿Y qué te parece, si como para la gripe? No. Es Vix. Ah, ese es Vix, sí, exacto. Un chiste. Son barras. Bueno, llevamos 6 años, no sabemos. No te saques de onda, güey. Lo conozco primero que tú, mole. Yo sé, güey. Eso, güey. Nada más porque el vato te agarró ahí para estar ahí en la mesa reñida. ¿Cómo se hubiera llamado si hubiera sido Amos del Universo con Mike? Amos de Santiago. Amos de la cola caballo. Vámonos a Santiago. Amos a Santiago. Ok, entonces, con estos objetos. Con esos objetos. Si quieres echarles un vistazo. No, sería trampa eso. Así de, güey. Es que lo tienes que sacar cuando esté. Emma, yo te ayudo en eso. Perfecto. Pero ¿lo han visto en alguna otra parte? Porque aquí es mi vida, güey. Yo no recuerdo en FMS la ronda de objetos, pero. O en Red Bull. Yo en Red Bull nunca lo vi, pero lo vi en una de freestyle de Vive 100. Ay, sí. Del que tiene. Güey, sí, güey. Tu productor me dice, Franco, ¿qué tú pediste de catering un Vive 100? Ajá. Y dije, no sé ni qué chingados. Y ya me están explicando que es como un Red Bull, pero acá versión. Que dicen que los venden y se mandan. Vive 100. Dice Poncho y lo dice: tómatelo, cabrón. Tómatelo, tú, pendejo. ¿Qué soy? ¿Para qué 100? No, te da un chingo de energía, pues se nota, culo. Tómate 10, hijo de la chica. Como los que venden los ajos, da, güey, también. Ajos, para la buena suerte. No, gracias. Cómprame uno, no he vendido nada. Pues cómpralo tú, pendejo. Necesitas la suerte. Ahí está. Es un chiste de ajo, güey. Sí, chiste de ajo, así como el del Vic. Sí, como el del Vic. Ok, te saltamos el Vic, Franco. Sí, déjalo. Ok, ay, excelente. Yo te digo. Okay. ¿Le damos, señor productor, le damos la maraca a Franco también? O ¿qué así. Es la maraca? ¿O como te sientes? No, esta es la maraca. Necesita micrófono. ¿Seguro? Sí. Es que mira. Ok, pues ahí tiene ese, no te preocupes. Sí, para que tú lo apoyes. Sí me escuchan aquí. Sí, te escuchamos a la perfección. ¿Vamos una y una o cómo va a estar? No, tú. ¿Tú eres el bueno o no? Ok, pues... ¿Suelta el beat? No, pero sí una y una, mole. O sea, los tres. Va, una y una. Sí, una y una. Ok, ¿y cuántos tiempos tiene que llevar una y una? ¿Cuatro patrones? O sea, cuatro renglones, un patrón. Ok, ya tengo el patrón de ahí de Gilsa. Y luego,
Están las fiestas patronales de Santiago. Patronales aquí de Mariscos Don Arturo. Son patronales el... No, patronales el yo-yo. Son patronales el fundillo, dijo. Ok, DJ, suelta, dime. Suelta el beat, DJ, y dice... Oh, oh. Yo. Tú sacas el objeto. Ok. Sorry. Ah, y sácalo, venga. Comienzo yo, voy a pegarle al estilo rapero. ¿Sabe quién estoy? Yo soy el mero mero. Desde la capirucha, soy el que directamente te la embucha. Ya no puedo, a ver si Mike puede con el valero. Pero si le sigo, entonces ya no me controlo. Porque después llego y como los bebés me suelto un lloro. Pero por algo me llaman Franco. Porque si te río la cola, hermanito, entonces directo te pones talco. Así destaco, yo lo hago. Mira cómo, para que la gente no corra. Es una gorra, pero de Venom. Porque lleno de veneno. Están las sílabas que tengo. Pero después de eso, le digo a Mike: qué bonitos ojos. Ah, no. Ya te enamoraron. Sí, va, suéltalo. Se puso raro el freestyle. Joe. Yo te lo saco. Mi familia. El micrófono. Así como yo siempre, en la espalda me salen ronchas. Tú tienes la panocha como si fuera una brocha. ¡Iba bien! ¡Brocha! Interesmente, no tengo nada que decir. Sácame otra cosa para poder decir. A veces siempre ando como brillo, pero con este papel yo me limpio el fundillo. Estando buscando esto, auto central es lo que yo necesito para esto. Y traigo mi modesto, un carro bien feo y todo bien prieto. Aquí viene, señores, para terminar esta rima, tengo los colores. Ya lo sabes, este es el Joker, es la carta que nadie quiere y nadie reconoce. ¡Ay, perro! ¡Ruido! ¡Ay, de la chingada! Muy bien. Te mamaste con lo que quedó, güey. Sí, güey, sí. Por cierto, me estaba diciendo una de las estilistas que no se iba hasta que le dieran para lo de las pestañas. Aquí está, comadre. Eso no era parte de los dos. Sí, ya me tengo que ir. ¿Cómo se llama esa madre, güey? Este es como que... ¿Es un enchinador de pestañas? ¿Un enchinador de pestañas? Sí. Pero okay. No sé, güey, parece como al sí, como algún... que te van a... No, como que un enanito del Teletón, güey, y... Sí, y que te quiere torturar. Ajá, sí, para... ¡Vamos cambiar. A agarrarle los huevos! Así, Rowey, ¿qué le vamos a hacer a este señor? Así, okay. Bueno, ya te dije una. Sí, ahora vas tú, Mike. ¿Qué, sigo yo? Sí, sí, vas. ¡Suelta la puta! Yo, pues saca ese. Ya lo quemé. Ya te lo quemamos, pero ya bueno, lo con este. Ya tenías en la mano. ¿Qué es eso? Yo, un enchinador de pestañas. Yo rimo, si no, Franco me regaña. Vamos a darle con los palillos. En este momento te miro el fundillo. Seguimos. Te lo estoy mirando y luego lo voy a grabar y lo voy a editar y lo voy a subir a Instagram. YouTube, a Instagram. Yo, después te invito a jugar unas retas. Con mi pito. Era lo que iba a decir, pero me la ganaste. Yo. Ok. ¿Tú sabes qué es eso? Yo creo que sí. Porque yo no soy de tu edad. No rima, pero te chingué. Okay. Pero es verdad. Terminamos en este. Ok. En ese disquete se me antojó un baguette. ¡Yeah! ¡Claro, qué bárbaro! Que le decía yo a Mike, a Franco y yo somos más viejos. Este tipo de disquetes los utilizaban en los 90. Veo mucha gente muy joven. Y no, ellos le dicen el símbolo de grabar, güey. ¿Es el qué? Símbolo de grabar. Y que antes en las películas gringas era de que te dejo aquí toda la información del mundo. Y no mames, eran 3 gigas. ¿Qué era? No, menos mames. Del mega, güey. Era un mega, ¿verdad? Menos. No, era una mega. Mierda, eran 15 fotos. Eran 15 fotos. Y ¿qué? ¿Es un foto de George Bush? 8, sí, o sea. Sí, güey. Pero bueno. Okay, oye, muy bien, Franco. Gracias. Bien. Este cabrón está... Oye, entonces participas como Lobo López. Lobo López, sí, es el AKA que utilizo. Qué chingón, se quiso poner la mera verga, pero... ya estaba ocupado. Ya estaba ocupado. Ya había 7 güeyes que se llamaban así. Entonces, okay. Pues sí, Lobo López en honor al jefe, que paz descanse. En honor a tu papá, en paz descanse. Sí, sí, sí. Excelente. Pues fuerte el aplauso para Franco. Gracias, Escamilla, no, que nos enseñó sus dotes. Y te sigo viendo el fundillo. Te lo sigo. ¿Nos damos viendo para allá?
Sí, vénganse para acá, si son mira cómo tan amables. Mira cómo yo tengo que practicar más, ¿verdad? Porque no paré de cagar, ok, sí, la tengo que practicar. Ayúdame a subir, no sé si, hijo, de, pues, te estás burlando de mí, hijo. No, también me duele, también me duele. Mira cómo se siente, mira. Ah, pero hasta de ladito. No ven conmigo, cariño. Yo también ando bien madreado, güey. Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. ¿Me recomiendas la operación, Franco? ¿La jarocha? Sí. Mira, ¿tú quieres, güey? Sí, porque si no, te voy a ser honesto, güey. Yo me operé con un doctor en Querétaro. Ajá. Ahí se estaba quejando de que Santiago está bien lejos. No mames, Franco, te fuiste a Santiago. Está más cerca Querétaro en un vuelo que Santiago de mi casa, güey. Al Chile, o sea, con todo y sí, güey, sí, sí, está lejos, güey, sí, está lejos, güey. Pero de tu casa volaste, güey. Sí. Pues ya hemos volado, güey. Todos tenemos un helicóptero, ¿no? Cada quien ha volado desde su casa. Pero el doctor se apellida Malo. ¿Se apellida Malo? Sí. Okay. Esto es real, compadre, se llama Doctor Malo. Como el de Austin Powers. Me imagino que cada vez que ibas a consultar el vato estaba con un gato y lo... Sí, ¿qué vamos a operar hoy? Quiero conquistar el mundo. Y yo le pregunté al doctor, digo, imagino que tú también preguntaste, ¿cuál es el, o sea, vaya, qué tan peligrosa es la operación? Ajá. Porque yo le decía, oye, ¿puedo quedar, o sea, que ya no camine o algo así? Me dijo, a ver, siempre hay una posibilidad, por pequeña que sea. Claro. Y yo, una noche antes me dice esto, estoy todo culo, güey, en la habitación. Con el bisturí en la mano. Y al otro día, antes de que me anestesien, ya la típica se las han dicho, ¿no? Pero no vayas a hacer un video de esto para YouTube, ¿eh? Sí. Me dijo, nada más no vayas a hacer un chiste de esto. Le dije, siempre hay una pequeña posibilidad, güey. O sea, sí. Sí, le dije, tú la cagas y me cago en tu vida, güey. O sea, sí, sí. Tu puta vida vuelves a operar, güey. Pero no se puso nervioso. No, claro que no. Y tiene un nombre de rutina. O sea, ese debería, podría ser fácilmente Doctor Malo. El Doctor Malo, así se llama, güey. Todavía vive el güey, creo. Creo. No sé. ¿Cómo te operó? ¿Cuántos años tenía, güey? 50 y algo. 50 y algo. O hace sea, ya unos 8 años, creo. O sea, 8, ya hace 7 años me parece. Ok, ojalá le haya ido bien. Con Dios quiera, ¿verdad? La pandemia, ¿no? También. Pues yo creo que le quitaron la licencia los sí, al siguiente año, ¿no? De mí, sí. Al siguiente año es el señor el Malo. El vato se intentó suicidar, se apuñaló 14 veces a la altura de mi hernia, curiosamente. Ahorita me voy a quedar si yo sin piernas. No, compadre, ¿sabes qué? Si ten cuidado, güey. ¿Con qué? Te ponen, pide que no te la pongan, güey. A ver si te hacen caso. Pues, te ponían una sonda en el pito, güey. ¿Qué? En el... ¿no? ¿En serio? En el ojo de tondera, güey. Sí, güey. ¿Sí? Y no, o sea, te avisan. Muy cabrón. Primero te dicen, 12 horas antes, nada de líquidos ni sólidos. Claro. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a mear en plena operación. Exacto. Y luego te ponen una sonda por si te orinas en plena operación. Digo, entonces, ¿para qué me hiciste, hijo de tu puta madre, no tomar agua? Pero nadie me avisó. Ajá. Y después la sacan, como les da a entender... pero te quedas sensible. Entonces, por Dios santo, güey, al otro día de la operación me despierto acá todo, mi esposa llorando y la chingada, y yo, no llores. Y y me paro al baño a hacer pipí. Fue un ardor, güey. O sea, te lo juro que yo pensé que me iba a desmayar ahí, güey. Me asusté mucho, güey. O sea, entonces, sensibilidad para que estés consciente de que la primera meada va a doler, güey. Neta. O sea, Franco, güey, pobre Mike mañana. No, tómame una tina, por favor. Te podría decir mentiras, pero la primera meada va a doler. No, bueno, pues te agradezco. Me preocuparía si la primera caca me duele, porque imagínate. O que te despiertes y te sepa la boca mango, así. De, a pollo. A pinche centavo, así de como. Atún. ¿Por qué me sabe la boca bronce? Así. No, estoy diciéndolo como que a huevo. Que huele a huevo, huevo revuelto. A huevo, no sé. Pero todo va a salir muy bien, Carlos. Gracias. Sí, sí, sí. Suavizando la cosa, la mole. Y si no, así, pide la chavana a la silla que usaba en la tele, güey. Güey, la neta, sí me estoy medio. ¿Sí estás nervioso? Sí, claro que estoy nervioso. Puedes quedar en silla de ruedas, güey. Wey, siempre hay una probabilidad. Siempre hay una probabilidad. Exacto. Ah, no va a salir muy bien. Wey. Pero, güey, ya tienes hijos, o sea. O sea, se suponía que eso era para suavizar si lo Brenda que... es joven, puede rehacer su vida, güey. Venga, ayúdale, gato, tío.
te ves, hijo de puta. No, no, yo te ver muy bien, compadre, vas a ver. ¿Este se vive 100 o cómo se llama? Sí, este es Gin and Tonic. Ah. Coca cero. Oye, ¿y tú también de la espalda te has cuidado? Sí, caí al hospital. Estuve ahí. Por favor, Molly, ¿qué pasó, güey? Me interesa mucho saberlo. Te acaba de decir hace rato, güey. No. Pero no te lo sé. Justamente cuando lloré. Cuando el momento del rating. Y yo de que. No, el güey. Fue ahorita antes de que fallara el audio. No fue yo. Estábamos en el hospital. Ajá. Todo muy bien. Estaba mi esposa. Pero ¿sabes qué? Vámonle, tranquilo, güey. ¿Sabes qué? Que no quieres que, por ejemplo, yo no quería que entraran, por ejemplo, los Avengers o algún jugador de los Tigres por la puerta. Guiñac ya valió madre. Dije, si viene Guiñac, ya valió madre. Pero yo no estaba esperando que entrara el doctor a decir malas noticias. Y de repente entra la estaba mi esposo, estaba yo ahí sentadillo, es que me da miedo recordarme de esto. Y entra la enfermera y dice lo que no quieres esperar que diga. Dice, Iván lo busca a su esposa. Y yo... Dije, mi esposa está aquí. Ah. Y ya nomás de que... Nomás de que regresen, los globos, todo lo empujaron. Exacto. Entonces, y dije, ahí fue cuando entró Capitán América. Al lado está un vato que se llama Iván Méndez. Ah. Al lado de Méndez. Se equivocaron, un bola de pendejos. Pero como quiera te sacó un pedote a ti. No, cuando mi comadre se levantó, mi compadre se hizo el que se desmayaba. Creo que me voy otra vez. Se me subió, dile a mis hijos se que me subió amo. La pimienta en vez del azúcar. Se me subió la pimienta. Chispeciero, chingado. Pero ya anda muy bien, mi compadre. Ahorita lo que hicieron fue contratarle un enano con una cerbatana. ¿Qué? Entonces cada que come pastel le dispara insulina, güey, así en el culo. No, cada que como pastel me dice, ¡no! Con una trompetita. Oigan, muchachos. Me acuerdo, Franco, que me hiciste el favor de invitarme a jugar una cascarita hace algunos años allá. Hace rato, güey. Por el 2016. Te invitamos a los Olímpicos Reños, te nos andabas muriendo también, güey. Sí, porque un día antes me había puesto la vacuna del COVID. ¿Sí te pegó feo? Sí, me pegó bien gacho. Más que nada porque le gané al hijo. No. La vacuna del COVID. No, yo le pegué cuando nos ganó. No es cierto, no ganamos ni mucho menos, pero en esa vez que fueron los Olímpicos Reñoños, yo me acababa de poner pues la mentada vacuna y sí, cuando estaba, pues estábamos, güey, a las pinches 12 de la tarde corriendo. Yo dije que fuera a las 6 de la tarde y nadie me hizo caso, güey. Nos pusieron a correr en el sol a las 2 de la tarde, güey. O sea, Chuyito de los Tristes Tigres se nos andaba muriendo, güey. Pues cuando fueron los Olimpiados y corrí contra él. Sí, tú corriste contra él, güey. Mole se fue en camilla, güey. Yo corrí... Cuando de repente mis piernas dijeron, a ver, cabrón, pesa 120, mis piernas, me lo dijeron internamente, pesa 120 kilos, güey. Estás exigiendo más, ni a los 8 años corrías esto, güey. No, sí, se mamaron. Aparte fue cuando se acabaron las memorias de las cámaras, porque eran 100 metros, 2 horas se tardó la Mole y Chuyito. Tuvimos que usar una de un tera, tuvimos que usar, güey. Una de un tera para llegar Chuy y yo a la pinche meta. No, pero Chuy sí corre, güey. Sí. Oye, y ganó. Y ganó el canijo. Bueno, pero después de una grabación de la Mesa Reñoña, ajá, cuando me invitaste, nos fuimos a jugar fútbol. Sí. Y luego empezaste a transmitir y luego la Mole. Yo creo que era de las primeras veces que también la Mole estaba en la Mesa Reñoña y posteriormente junto con Sergio Mejorado. Él narraba. Hacían las narraciones. Los partidos, sí. Exactamente. Entonces, Franco, eres fanático del fútbol, sabemos que eres seguidor del Cruz Azul. Azul. Sí. La Mole, no sé si se le vayas Tigres o Rayados, Mole. Yo, la gente sabe que mi corazón está con las fresas del Irapuato. Yo soy rayado, pero tengo una cosa, desde que empecé a narrar los partidos... ¿Eres muy fan de la raya? Sí, pero de la que se me ve cuando me agacho. No, tengo una cosa, cuando conocí y había narrado fútbol, ya no me clavé tanto, porque... A veces veo que se agarran a putazos allá afuera. Y lo demás. Se agarran los. No lo van a tomar mal. Se agarran a putazos. Cae un güey todo madreado de los ríos rayados. Se lo llevan a una veterinaria, no a una clínica. Se va a una veterinaria a curarlo. Y están los jugadores rascándose los huevos en su casa en San Pedro, sí, enfrente de su alberca. Y está cenando un tigre con un rayado. Un tigre con rayado, un pinche pork belly hecho con piñones de Canadá. El marrano nació. Y los otros güeyes comiendo sopa de tortilla. Entonces dices. ¿Qué chingados para estar defendiendo? Exacto. Perdió, ganó. Ya, chingados, humano. Ahí dejaste. Yo de que pierde Rayados, pierde mi familia. Llego tirando putazos a la casa. Voy al jale, le chido. Se identificaron algunos con ese. Ay, viene papá a ponernos unos vergazos. Oye, pues.
Precisamente, la Mole también como narrador de una forma muy peculiar, mucho tiempo también. No, peculiar, mi compadre. No, peculiar. Peculiar, perdóname. Peculiar. Chiste. Oh, son chistecitos. Chiste de modismos de Sinaloa. Sí, sí. Pues les tengo unas preguntas a ver qué tanto saben. Me siento en el pastel. No, todavía te dice. No. Pinche vato. La tienes bien identificada esa. Oigan, pues bueno. 8 centímetros. 8. ¿Ya con excitación? Dormida. Sí. Dormida. ¿Quién, ¿a quién le hago caso? ¿Excita? Yo que lo conozco. Él me ha visto. Yo se lo hice. Oye, cuando corre, ¿no se le hacen a 10, 11? ¿No? O sea, de repente se... Sí. Se cuelga. Sí. O sea, como que corriendo. Depende de donde estemos. Está en un lugar frío. Se contrae. Okay. Sí. Pecho de paloma. Ahí va. Ya está. Se... ¿Has visto una paloma? Una paloma rasurada. ¡Ah, el pajarito! Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo pajarito. Yo también entendí eso. La gente mal pensada. La gente lo piensa otras cosas. Aquí hay señoritas. Es como una vez. Y señoras también. En el zoológico, güey. Vi un chango descalabrado, güey. Mira, es que qué curioso se veía. ¿Cómo se veía? Pues así todo lleno de sangre. Como que le pegaron, güey. No, yo una vez fui al la pastora. Un oso mocoso. No me digas eso. Un choso y tal, moco. ¿Has visto un burro mojado? Puta, güey. Qué raro, ¿no? Huelen bien feo. Huelen raro. O las mantarrayas todas así. Sí. Parece que tienen así labios raros. Pero las tarántulas peludas dan miedo. Esas están... Qué grosero. Una disculpa al... ¡No! Una disculpa por lo que dijo Mike. Estaba esperando que hablara yo. Las tarántulas. Sí cayó. Ay, 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 mi... Ay, ay. Oye, ¿te acuerdas que una vez fue a Amos y que se tenceló? Ah, sí. Que se hizo viral ese, claro, de que dijiste, que encelé, no sé, wey. ¿Qué te dijiste? Lo, me acuerdo. Yo llevo más años que Guapo. Ah, porque te di un beso, güey. Y nunca me has dado un beso. Y nunca me has dado un beso, güey. Yo tengo 12 años conociéndote. Ah, miren esto, miren esto. A ver, puto si te quitas, güey. Me vas a dejar bronco. Bronco. Güey. La neta me. Pero viste que cerró los ojitos, güey. Sí, cerró los ojos. Sí, güey. ¿Dónde se conocieron? ¿En el unicornio? Déjame, sí. Espérame, a ver, güey. Es la primera vez que no me dan ganas de quitarme. Es normal. Aquí en el estudio. Es una bendición y una maldición, güey. Pero es que pegue tengo con los hombres, güey. Con las mujeres, desgraciadamente, no, pero con hombres. Si yo me hiciera gay, me cojo a medio México, güey. Sin falla, güey. Tengo pegue con los hombres. A medio del público también. Sí, acá. Dos, tres del audio. Mira, ahí está el de gorra. Me ve con deseo. Güey. Yo decía el de atrás de ti. Tú solito te echaste de cabeza. Sí, era el de atrás de ti. Era el de atrás de ti. Oye, güey. Te lo juro que varios me envidiaron por eso. Sí. O sea, quisiera... Ninguna estar... mujer. Puros hombres. Puros hombres. Sí. Me ha pasado que lo veo y que pasa Franco y los vatos. Qué rico está usted, sí, señor. Güey. ¿Cómo quisiera que me agarrara? ¿Vendes chicles o qué? Pero es que aparte, la suavidad de tus manos cuando... Sí, son 20 años de no hacer nada. Me gustaría que me agarraran el lavabo, güey. Los labios bien definidos. Sí, ¿cómo? Sí. Pues es que entreno todos los días. No. Todos estos dos. Pero no llevas las preguntas, güey. Sí. Ahí va las preguntas. Perdón. Para Franco. Ok. Ok. Ahí va Franco. Vamos a tener unos apoyos también en la... ¿Pollitos? Apoyos. Ah. Unos violados. Un pollo violado. En la televisión. ¿Qué apoyo, hijo bueno, de puta, no va a alcanzar a ver Franco, ese, pero... ¿Por qué le meten una cerveza en el culo a un pollo? Pues digo, a lo mejor un compadre se lo hicieron en una peda y dijeron, oye, vamos a hacerle el mismo al pollo. Para no ser el único pendejo. Porque desde que se lo metimos el vato anda bien chido. Ahí va. Equipo que le ha dado la goleada más épica al Cruz Azul. O sea, la más abultada. ¿Sí? La más... ¿Épica? O la de Mole. El América, yo creo. No sé. Creo que la América, y, dice Franco. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? No sé, 6-2. Okay. No sé, estoy jodiendo. Bueno, le atinaste a la América, pero fue un 7-0. Ah, 7-0. Sí me acuerdo. Ok. Ah, cómo estuvieron, mami. Haz de cuenta que les pagaron a cada uno de ellos por cada gol, güey. Sí, exacto. Me decían, bolas. Ah, ya te dan otro 7. Yo, sí, está en mi casa con mi vieja, güey.
Sí, güey. Haciendo unas enchiladas suizas en este momento. Estoy cenando, güey. Comiendo por Belly con un jugador del Cruz Azul. Estoy aquí con tu jugador de América, de hecho. Y tú agarrando tan madrazos allá. Ok. América 7-0. 7-0, estuvo, sí. Te lo vamos a poner bien. Estuvo feo eso, sí. Estuvo feo. Ok. Ahora, para la mole, primer jugador mexicano expulsado en un mundial. Paul Ortín, Argentina 1977. No hubo mundial en Argentina en el 77. Uy, pero te hizo dudar, güey, pinche seguridad con la que lo dijo la mole. Y Paul Ortín era un comediante. Maestro, maestro, pero que esté rápido. Qué bruto, póngale cero. No, mundial en el 70. Paul Ortín es un comediante. Javier Aguirre, carnal. Javier Aguirre. Javier Aguirre. Paul Ortín Aguirre, Javier. ¿Y qué tiene que ver con Rayados? Sería curioso. ¿Era Rayados? No, es que... Tanto de todo. Arte, deporte y entretenimiento. Avanza la ignorancia. Bueno, una fácil para Franco. Máximo goleador del Cruz Azul. Carlos Hermosillo. Ay, perro. Lo digo dos veces. De hecho, fue el primer bicampeón que tuvimos. Y le sacaron sangre una vez. Sí. Contra León. Sí. Comiso, no, hijo de puta. Aparte de un table. Se fue a hacer una checa de tapa. Bien ahí, Franco. Sí. Muy bien, excelente. Esta te la voy a contar. Venga. Ok. Dice, este es para ti, mole. Jugador del Cruz Azul que también jugó en Tigres y Rayados. En los dos. En los dos. El Puño Manrique. No, güey. Paul Ortín. No, espérate. Tenía un apodo. Ahí está el apoyo, güey. No mames. Ese puede ser el Tolo Gallego. Así voy a ver a los 50 que se traigo con el azúcar. Se mamaron con la pinche difuminada de las imágenes, güey. Si quieres, no me apoyes, güey. Creo que es mi abuelito, en paz descanse, güey. Es una piña, güey. Es una piña el pollo. Ok, ahí va una pista. Hizo un gol a la Panenka en un mundial. ¿A la Palenca? Panenka. El picadito. ¡No, Cabreu! ¡Eso! Muy bien, hombre, bueno, le dijimos. Compadre, apláudale, le hizo muy bien. Sí, el aplauso para la mala, güey. Así les hice mamó, güey. Es que esto está bien fácil para Franco. Güey, ¿quién las hizo, güey, que odia a Iván, güey? O sea, las preguntas de la vida están bien fáciles, las del tan... ¿A cuánto le mide el pito a Codesal, güey? Nadando. Nadando en el Pacífico. Ok, bueno, esto te lo voy a cambiar, ¿ok? Ahí va. Jugador de República Checa que jugó en Cruz Azul en el 2001. De República. No fue Pavel Nedved porque ni de pedo venía para acá. Ajá. De República Checa. Estoy entre Trzeszewski. Y Paul Ortín. Ese Paul Ortín. Se anduvo en todos lados. Era Josef Nemec. ¿Cómo no? El Nemec. Oigan, ¿ese era para la mole? Sí, esa era para la mole. No, es cierto, era para ti. Ahorita la que sigue, 2 más 1. Sí, güey. ¿Cuántos jugadores por equipo hay en un partido de fútbol? Oigan, pero sí, producción, no me van a hacer quedar mal con Franco, por favor. Josef Nemec, anotó... No lo conozco. Okay. Campeonatos del Cruz Azul hasta el momento. Ese era para ti, Franco. 5, ¿no? ¿Lleva 5? No, compadre. ¿5 o 6? No. 7, güey. ¿Josef Nemec? No. A ver, es que ahí te va. Okay. Mi compadre no ve nada con esas imágenes. 9. Mames, güey, pues empezaste de 4, cabronas. De 4, 5, 6. Fueron 9 y por eso Chile. Excelente, muy bien. 9. Cruz Azul... Le ganó 1-0 a Boca Juniors en la final de qué copa? Libertadores, en la Bombonera. Exacto. El único equipo mexicano que le ha ganado a Boca en la Bombonera, de nada. ¿Y en qué otro pinche torneo se pueden encontrar Cruz Azul y en Boca? La Sudamericana. ¿La Sudamericana o nomás la Libertadores? O alguna copa mamona que se inventen, güey. ¿Que se inventen? La Copa Dama. La Copa Yazo. La Copa Yazo. Ok, excelente. Mole, ahí va. No, hombre, se le pasaron de lanza Mole con esta. ¿Con goles de quién Rayados mandó al descenso a Tigres aquel 24 de marzo del 96? Verdirame
y Luis Miguel Salvador. ¡Ay, perro desgraciado! ¡Son amores! Es que cuando se acabó ese partido, tocaron la de Laura Pausini, la de Se fue. Qué hijo de puta el vato del audio de Luni que puso esa rola, güey. Y Don Robert llorando ahí. Que bendito sean todos aquellos. Gracias a toda la gente, chinguen a toda su madre. Tú primero, Verdirán. Chorizos, Domecq. Quesos y cosas. Ah, paz descanse. Paz descanse, Don Robert. Don Robert. Sí. Y Goner. Y Polor Team. Dos. Ok, ahí va. Franco, colombiano que realizó un movimiento imposible al que nombraron el escorpión con el que detuvo un cañonazo a su portería. Pablo Escobar. René Higuita. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Okay. No me acuerdo si fue en el 94, pero René Higuita. René Higuita, muy bien. ¿Quién conoció a Pablo Escobar? Que fue amigo de Pablo Escobar. Ahí va, para la mole. Goles que le ha anotado Guiñac al Cruz Azul. O sea, ¿cuántos goles le ha anotado Guiñac al si Cruz Azul? Si no tengo... Sí. Va a empezar 4, 5, 6. No, no, no. Si no me equivoco, lleva 7 goles. Uno en el Estadio de Cruz Azul. Otro en el Estadio Tigres. Otro en el Estadio de Cruz Azul. Otro en los Tigres. Otro en el Cruz Azul. Y 2 en el Cruz Azul. Solamente ha metido goles en el Estadio de Cruz Azul y en el de los Tigres. Contra Cruz Azul. A eso es cierto, ¿eh? ¡Problema! Mole era el típico, güey, que le hacían una... En el examen le hacían una pregunta así. Era bien mentiroso, güey. La Mole daba clases sin estudiar. Yo estoy aquí gracias a mis mentiras de niño. Güey, pero eso es que pensabas que te la iban a dar por buena por el pinche, por los 7 renglones que le ponías. No, sí. Uno con azul, uno. El maestro que, oye, yo, fíjese. El maestro ya por hueva te daba 8, güey. ¿Quién fue Pancho Villa? Vamos a... Vámonos desde atrás. Hablemos de la revolución. Pancho Villa... Y luego ya me tiraba. Hay una cantina en Juárez, Nuevo León, el vato era de Chihuahua. Espérate, güey, porque hay conexión. Sí, tranquilo. O sea, y ya terminaba que Pancho había puesto una vulca y la chingó. De carrera. Una vulca. Todavía existía el carro. Se llamaba vulcanizador El Dorado. Wey. Ok, Franco dice, famoso comentarista de deportes que militó en el Cruz Azul con el que fue campeón. Comentarista de deportes que fue campeón con Cruz Azul. Jorge Campos. Ay, bueno, no mames. Sí, jugó en Cruz Azul. Bueno, no jugó. Fue banca del Conejo. No, hombre. Antes de que fuera Jorge Campos. No, ya Jorge era. No, sí, güey. Jorge Campos es desde que nació, pendejo. No, de que fuera el gran Jorge Campos. No, pero es que te digo que para hacer banca el Conejo, el pinche Conejo. El pinche Conejo. Pues Conejo tiene 3 meses que dejó de jugar. Sí. 58 años. Ah, te mamaste, sí. Era portero todavía hace de su color. Sí, ayer creo. Jugaba ahí en la del río. Tiene mejor estado físico que yo. Ok. Y bueno, compadre. Hay cadáveres. Sí, hay gente muerta que tiene mejor estado físico. Mole, dice, número de mundiales en el que participó Hugo Sánchez. Fue solamente en México 86, España 82. No. España 82 no. México 86. Y en... Estados Unidos 94. En México, es que fue Italia 90. No, México fue, no fue México. Porque no fue México. Y jugó en el 94, en México 86. Se me hace que no andabas tan perdido. Porque no está tan perdido. Son dos, ¿no? Son dos. ¿Tres? Son tres. Sí, España. 78, 86. Ah, es cierto, 78 94. Con México. Sí, güey, porque le habló Brasil, pero como que no. No, Argentina. Argentina 78. México, Checoslovaquia 82. México 86. Sí, porque en España no fueron a Italia porque pues de que... No, güey, porque tuvimos un pedo... De los poliboses, ¿no? No, ¿qué eran los...? Metimos cachirules. En una sub-20 o 23. Me quedé comediantes. Sí, los poliboses, güey. Los cachirules. Los cachirules. ¿Sabes? ¿Por qué no hay un grupo de Franco, que se llama los cachirules? Los cachirules, güey. Sí. Número de goles totales de Pelé en Copas del Mundo. A ver. En Copa del Mundo. Ajá. Mira, tiene que ser menos que los goleadores. Porque si no, ahí estuviera. Ahí estuviera. Voy a decir 4. 12. Ah, me mamé. Ah, pero en todos. Ah, no. Yo decía en Inglaterra 66, güey. Sí. Okay. Ahí metió 3. No, ni idea, ¿eh? 12. 12. Ah, chica. Okay. No, ahí va. Mole. Pero. ¿En qué mundial? ¿En qué mundial Zidane fue expulsado por dar un cabezazo a Marco Materazzi? Si no me equivoco, fue en un juego
donde está Marco Maserati. Maserati, ya le cambió. Sí, Maserati. Maserati tiene un carro. Él es italiano, él es francés. Ajá. Y eso fue, si no me equivoco, Francia 98. Pero no, Francia 98. Él es francés, Zidane es francés. Fue campeón en el 98. Fue en Sudáfrica 2014. 2010. La madre, después del 2010, Sudáfrica, güey. Alemania 2004, ahí fue. 2006, Alemania 2006. 2006, ahí fue. Cabezazo, fue aquí en la área del tórax, del femoral. Prácticamente es lo que dice la pregunta, mamón. El chavo cayó en coma. Nombre de la mascota. Nombre de la mascota del Cruz Azul. Cementino. ¿Cómo se llama? Chemito. Chemito. ¿Qué es? ¿Un conejo? Ah, es un conejo. Sí. No lo sé. ¿Cómo se llama? Blue. Imagínate la mesa de creativos en Cruz Azul. Sí, no. Espero que hayan matado al cabrón que dijo eso. De 300 mil al mes. ¿Cómo le ponemos a este güey? ¿Qué es? ¿Un conejo? Es un conejo. Sí. ¿De qué color son los conejos? Una blanco, vez se señor. Perdió, güey. ¿Eh? Una vez se perdió. ¿El conejo? Sí. A ver quién encuentra pistas. Con las pistas de Blue. Chiste de... Sí, sí. Te mamaste, güey. Yo que tengo hijos, sí me acordé. ¿Has visto un conejo rasurado? No. Se ven bien raros. Yo digo que es gente enferma, güey. No parece huevos como el pecho de paloma, ¿no? No, pecho se paloma. Ve feo. Ok. Mole, el jugador más joven que ha marcado un gol en el Mundial. ¿Quién? ¿Jugador más joven? Ajá. Es Johnny Parks de Inglaterra. No. Ocho meses. No. Ocho meses tenía. Johnny Farr. Tenía ocho meses. Se tropezó el pedorro. No, ha de ser un inglés. Ha de ser un inglés. Pelé. Pelé, ¿verdad? Pelé en Inglaterra, no sé, güey. No, ¿Suecia? No, pues nada más. Estamos preguntando nada más quién fue, ¿no? En dónde. ¿Sí fue Pelé? Sí, fue Pelé. ¿Estás bien, okay. compadre? Está bien, Pelé. El equipo con más partidos mundialistas. Sí. Bien. Ya hablamos, hemos mencionado ese país en varias ocasiones. ¿Camerún? No, según yo, Messi tiene ese récord. Entonces, tiene que ser Argentina. No, no, no. No. Uruguay. Alemania. Alemania. Ah, exacto. Cabrón. Selección que ganó el primer mundial. Uruguay. Uruguay. ¿Cuál es el jugador con más partidos de la Champions League? Es Your Back Me Salvation. No, esa es una banda de death metal. Cierto, no. Sí, con más Champions. ¿Zinedine Zidane? Cristiano. Iker Casillas. Ah, Iker era mi Casillas. Segunda opción. ¿Quién es el máximo goleador de la Champions League? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. El aplauso para la Mole y para Franco Escamilla, que son muy buenos. Qué buenos somos. Sí. En el fútbol. Con ayuda. ¿No? Con ayuda nos la soplaron. Y puta, güey, no, güey. Hasta depa quería poner. Los que son buenos también son todos los integrantes de la mesa reñoña, mi estimado Franco y mi estimado Mole. Y tenemos uno aquí, uno de los integrantes que tiene poco. ¿Loco? ¿Pagaste? Sí, señor. Ah, entonces no puede ser ninguno de ellos. No. Damas y caballeros, en Mike Salazar, Zona Desmadre, tenemos un espacio para. Como un open mic, y pues ahora tengo el gusto de presentar a un comediante que es amigo mío desde hace ya varios años. Y hasta se parecen. Y hasta nos parecemos, dice por ahí sí. La gente. ¿Me ayudan, por favor, con un fuerte aplauso? Le damos el aplauso a Poncho Treviño. Yeah. Buenas noches. Fuerte el aplauso a toda la gente que se vino a divertir esta noche. Fuerte el aplauso por ustedes. Gracias, May. Me presento, mi nombre es Poncho Treviño, no soy de aquí. Yo soy de una ciudad bien chingona que se llama Montemorelos, Nuevo León. ¿Alguien conoce Montemorelos? Salgan, conozcan, visiten. Después del Oxxo hay vida y la chingada. Te voy a platicar cómo llegué yo a Monterrey. Yo estando en mi rancho, mi papá me dijo, güey, ya te consiguió una beca bien chingona en Monterrey. En una escuela mamalona. La mejor escuela que hay en Monterrey. Además es privada. Pues no crees que el puto me metió el Conalep. Y si era privada de agua, de luz, no teníamos nada, güey. Yo llegué a Monterrey y, pendejo, me casé. Pero se me quitó lo pendejo porque me divorcié. Así se quita lo pendejo. Yo me acuerdo cuando firmé el divorcio, la vieja me gritaba, ¡me voy a llevar a los niños! ¿Ya chinga, pensabas dejarlos o qué?
era bien fea conmigo. Una vez me hizo, ven para acá, perro. Le dije, hey, 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 hey. A mí no me traen los dedos. Dijo, ¿qué? Que a mí no me traen los dedos. A mí no me traen los dedos. A mí nunca me traen los chingados dedos. ¿Cómo le haces, de uno o de dos? ¿Cómo somos los hombres casados? Te levantas un domingo a las 3 de la tarde bien crudo, pero crudo, y vas de la cama a la sala de tu casa y vas así. Y se acerca a tu huerco, papá, papá, papá. Y tú, quítamelo a la chingada, hombre. Porque los huercos no son como antes. Antes, mi mamá, así me castigaba. Levántame la mano, ¿quién le pegó a su mamá? Levántenla, culo, no vino, levántenla. Mi mamá era el Thor de la chancla, cabrón. Le hacía así y le quitaba la chancla. Le decía, búscame este pendejo. ¡Fum! Y maestra la señora. ¿Hay maestras esta noche? ¿No hay maestras? Maestra, ponga atención porque al final voy a hacer preguntas. Siempre quise hacerlo, güey. Sentí un orgasmo ahorita, güey. No, pero tú si dejas el papel de maestra en la escuela, no te lo llevas a tu casa. Mi mamá se lo llevaba a la casa, cabrón. Los lunes en la mañana, en el desayuno en mi casa, hacíamos honores a la bandera. Ya con el huevo servido. Mi hermano menor decía el juramento. Mañera, habla bien, puñetas, habla bien. Una vez mi hermano me retó, me dice mi carnal, carnal, vamos a jugar a decir maldiciones. Ya les decimos, puñetas. No, pues adelante, mamá. No, dije, esa pinche hija está loca, no. Y las palabras motivadoras de mi hermano, culo. Pero le vago, yo voy a decir, pinche tu pendejo, ya está. Llega mi mamá en la noche y nos pregunta, ¿qué quieren de cenar? Y mi hermano, bien valiente, yo quiero un pinche lonche, jefa. No, güey, mi mamá. Un pinche qué. Are you qué? Y voltea conmigo, ¿tú qué vas a querer? Le dije, no, yo de pendejo pido lonche. Mi mamá y mi vieja nunca se llevaron. Se odiaron toda la vida. Levánteme la mano, ¿quién quiere a su suegra? Verla muerta. Mi mamá y mi vieja nunca se quisieron. Mi mamá, mi vieja estaba bien fea, güey. Era un palo. Tiene una chichilla, es que no mames. Haz de cuenta que le picaban dos zancudos. Y yo me acuerdo que estaba en la puerta de la iglesia. Y mi mamá me hizo un pedo en la boda. Mamá estaba, ay, mijito, no sé por qué te fuiste a casar con esta pinche vieja trepadora. Y que sí, mamá trepa muy bien. Cállate, pendejo. Pinche vieja interesada, si nomás te quiere por nuestro dinero. ¿Qué, cuál dinero, mamá? Si estamos bien jodidos. Dijo, ya ves interesada y pendeja, pues ¿a dónde vas a parar? Y nunca se quisieron. Entonces yo estaba en la puerta de la iglesia, agarrado de mi vieja. Mi mamá estaba atrás, mi vieja así, flaquita, no tenía chichi, no tenía nada, era un palo, güey. Yo contento en la puerta de la iglesia y mi mamá atrás. Y la pinche hija tan jodida, te agarraste, no, mamá. Parece víbora parada esa mamada. No tiene chiche, no tiene nalgas, no. La tanga, ¿no? ¿Dónde pararse la tanga, mijito? Ponle una cinta y la para que se quede la tanga parada. ¿Qué le vas a chupar? ¿Qué le vas a chupar? Cállate, mamá. ¿Qué le vas a chupar? Las rodillas, cállate. Y mi vieja entró a la iglesia como si fuera nuestra belleza México. Con sus chichillas. Y todos mis camaradas en una esquina. Llegó con el padre, subo los dos escalones y el padre me hace. Mi nombre es Pocho Treviño, muchas gracias. ¡Oh! ¡El aplauso para el buen Pocho Treviño! ¡Oh! Oiga, raza, si usted quiere estar en el open mic de Mike Salazar, Zona de Desmadre, pueden mandar un correo a... producción@mksagencia.com. ¿A cuál correo, perdón? producción@mksagencia.com. ¿MKS? MKS. ¿El rapero? Salazar, no, es Mike Salazar. Ah, Salazar. Sí, sí, sí. ¿Sabes que hay un freestyler que se llama MKS? Neta. Sí, es argentino. Y no, le gané el pinche registro. No, ya, chico. Oye, no me contestaste, te hice una pregunta: que ¿usted se conoció en el unicornio o no? Sí, nos conocimos en el unicornio. O sea, ya de trabajando ahí. Sí. Yo conocí a Franco ahí en el unicornio. Tuvo. Así, güey. ¿Dicen que era la mejor época o estamos? No, compadre, decían que éramos la peor. ¿Qué era la peor, güey? Sí. ¿Que éramos la peor? ¿Verdad que sí, compadre, que nos decían que éramos la peor generación, güey? Pues estaba, digo. No, pero es que checate la anterior, güey. La anterior, que de Sergio. ¿Mejorador? No, de San Marino. San Marino. La Palma. Burgos. 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 La Bala. Ramos también, La Bala.
En su momento también hacían presentaciones Teo ahí, Gilberto Glés. Gilberto Glés salió de Unicornio, güey. Y en esa época era Mike, Franco, La India, Los Tres Tigres, ¿no? Sí, ellos eran Tigres. Más de Merequetengue, pero estuvieron un tiempo en Unicornio. Exactamente. ¿Y este, quién, Alan, quién más? Alan llegó después de Mike. Alan después, pero Zagar también. Zagar, estuvo Armando. Marlon, en paz descanse. Marlon, en ¿Paparazzi, paz descanse. No? Paparazzi es más, más viejo Daniel. Que nosotros. Ricardo Daniel también es de esa generación. Bueno, que se presentaban ahí, pero... yo tuve el gusto de conocer a Franco ahí. Él sabe, sin cebollazo ni mucho menos, pero el aprecio que yo le tengo, el respeto que... Franco, tú lo sabes. Franco, tú lo sabes. Más, es más, yo se me hace que yo soy el que más te quiere de toda la pinche no. bola de culeros que tienes. Oigan, pero una cosa que me... Ya se lo he dicho a Franco en varias ocasiones. En esta ocasión es la primera vez que se lo voy a decir en el programa. Empezamos a tener una bonita amistad. Me apoyaba mucho Franco. Lo apoyaba en el lavabo. En el camerino antes de entrar en el escritorio del señor. La patadita de la suerte. Dice, pero ¿por qué con los huevos? Y yo, así lo escuché. Patadón. Bueno, pues fue de suerte. Algo fue con lo que haya sido, pero de suerte. Entonces nos peleábamos mucho. Bueno, se peleaba la raza por no cerrar Unicornio Azul. ¿En ese tiempo quiénes eran? ¿Cerraba Franco? ¿Cerrabas tú o quién? No, tu pendejo lo ponían a cerrar todos los días. Ya cerraba, bueno, cerraba Zagar. Zagar era uno de los mejores cerradores. Para la raza que no está entendiendo cerrar, porque, cabrón, los metían de comediantes y luego cerraban la puerta a luz. No, cerrábamos el show, haz de cuenta. Y generalmente éramos cuatro comediantes en un viernes y sábado. Los jueves éramos solo tres. Entonces, una vez escucho yo de que no, es que yo no quiero cerrar yo, güey, porque quién sabe qué, la raza ya se está yendo y era más difícil. Y aparte a las 2 y cacho de la mañana subirte ya la viendo bien pedos o bien cansados, güey. O se iban. Cansados. Y todavía que te tocara a un, después agarras, un comediante sí, güey, con un ritmo. India, güey, o la India, pues era complicado. Entonces, una vez, pues yo de pendejo también le digo a Juan, oye, veo que ahí de repente no quieren cerrar, ponme si quieres a cerrar algún día a mí. Yo lo quería hacer como por, pues por experiencia, porque yo sabía que ellos tenían mucha experiencia. Yo más bien creo que era en plan, van a ver cómo va a ir bien y soy el avatar de la comedia. Por humillarnos, güey. Me fue la chingada. Y antes de subirme al escenario, yo estaba muy nervioso y antes de llegar yo al Unicornio, eran como las 9 de la noche, 10 de la noche aproximadamente, me habla Franco y me dice, güey, me acabo de enterar que tú pediste cerrar. Y le digo, pues yo no le veía como que tan, no que no le viera bronca, pero yo no sabía lo que eran los putazos, estar de cuarto comediante. Entonces me dice, te quiero felicitar por pedir tú, y pues eso te va a dar más experiencia. Yo estaba apoyo en ese aspecto y empezaba apenas. Entonces, me acuerdo también que cuando empezabas, permítame ser franco, que fui, no sé si el primer invitado. Fuiste a nuestra primera entrevista. Ahí sí lo tengo que decir, digo, ustedes quieren a Mike, por algo están aquí. Pero cuando fue el primero de nosotros que se pegó. O sea, no existía el término viralidad y tú ya eras viral en ese entonces. Entonces, pues había como la, ¿cómo te diré? El miedo de que dijeran, ya se le subió. Porque estabas muy pegado. O sea, este güey llenaba todos lados y a nosotros nos iban a ver 20 güeyes al bar. Entonces, era una diferencia abismal. Y le digo, oye, compadre, estoy haciendo un programa para mi canal de YouTube. Que si ahorita te invitan a un programa de YouTube, le tienes fe. ¿Sí? Porque dices, funciona. Pero en aquel entonces los programas de YouTube no pegaban. ¿No? Es acábatelo. Si ajá, no, si no estabas en la tele, ¿no? Entonces lo invito. Y él salía en sabadazo, güey. O sea, este güey ya se llevaba piquete de culo con Omar Chaparro y se iban a las motos y la chingada. ¿En Puebla? ¿Puebla Querétaro? Sí, de Puebla Querétaro. ¿Y tú acá en Santo Domingo? Se besaban. ¿No? Sí, te das cuenta que es un celo bidireccional. Sí, sí, no, digo, porque o sea, de aquí para allá la tira, pero de acá no la recibe. Y yo le dije, oye, compadre, te quiero entrevistar para mi programa de YouTube, que no era una producción como esta, güey. O sea, fue grabado en Unicornio con una handycam y el audio para la chingada. Y aceptaste hacer la entrevista y siempre te he estado agradecido que cuando nosotros no éramos nadie, este güey nos apoyaba. Güey. ¿Ya estaba en sabadazo, compadre? Ya estaba en sabadazo. Un aplauso para Mike, hombre. Sí. Ya se llevaba de piquete de culo con Cecilia Galeano y todos esos, güey. Hola, imagínate dos pinches piquetes, tienes que darle para llenar ese pinche culote. Sí está en alguna Cecilia Galeano. Oye, no. Sí. Bueno, sí, y tal, ¿sabes qué buen culo? Poncho Treviño.
Ahorita que, sí, sí, ahorita que lo estaba viendo, no lo vieron ustedes porque lo vieron de frente. Qué bonito culo tiene Poncho Treviño, güey. Yo ahorita me culé porque dice, alguien de la Aero Squad con ustedes, Joseph Daniel. Y dije, la madre, ya no va. Pero era Poncho. No era Poncho Treviño. Era Poncho. Sí. Oye, siguiendo nada más el tema ese, ya casi para despedir nuestro programa, okay. Mole y Franco, yo veo una gran amistad entre ustedes. Han hecho, muchos contenidos en redes sociales. Mientras se besan y se toquetean, yo narro. Bueno, son dos especies que se quieren desde hace mucho tiempo. Envidiosa, güey. A ver, beso verdad, de tres. De antro así, fresa de beso de tres. Oye. Me dijeron. ¿Tú así, no? me dijeron, mamá. Y la verdad que me da mucho gusto que Mole estés donde estés por tu talento. Franco, sé que ha confiado muchísimo en ti. Yo siempre se lo he dicho, compadre. Le agradezco mucho a Franco. De las cosas, hay tres cosas que le agradezco en la vida. Una es mis hijas. Cosas que bendijo en la vida es mis hijas. Ah, ok. Conocer a mi compadre Franco Escamilla y el sexo anal. Entonces digo, pero hubo buena química. Soy bueno para chambear con la gente, pero cuando Franco me invita a colaborar con él, pues yo estaba en la tele, tú ya estás tarde también en el Canal 12 que sí. Acaba. Yo ahí tenía un tope, o sea, decía yo, no, pues estoy en la tele con madre. Yo no me iba a YouTube porque decía, pues estoy en la televisión, güey. Claro. Entonces Franco dice, oye, ¿te gustaría que colaborar? Y todo, pues hola. Y fue algo muy raro, yo a Franco lo había visto en el Unicornio. Y me gustaba su desmadre, gracias. Pero no habíamos hecho machas por Twitter, nos cotorreamos. No, y se cotorrea con Snoopy, se cotorrea con Raza de Cabatele, que me habló Franco Escamilla. Y luego empiezo a colaborar con él y le digo a Franco, por más que a lo mejor fuera Franco Escamilla, que ya estaba subiendo bien cabrón, si no hubiéramos hecho macha, a lo mejor a mí se hubieran acabado las ganas o me hubiera hecho un lado. Pero haz de cuenta como si fuéramos camaradas de toda la vida. Uh-huh. Me empecé a llevar bien con él y traíamos el mismo humor y... Me ponía soy muy rematador y me ponía que el órale, güey, ahí te va, claro. Y boom. Y, ay, cabrón, o sea, le digo, pinches madre. Y de que ya después, digo, pues, casi lo veía más que mi familia porque, pues, iba con él a giras. Y lo trato mejor. ¿Eh? Y lo trato mejor. Lo me trata mejor, más mejor comida, mejor. Por estas... Oye, total, llegamos a ese punto donde llevamos ya 6 años con el show de 7 con... Ya vamos para 7 con la mesa. 7 con la mesa y 6 con Amos. Y fue algo que... Oye, compadre, yo tengo la tele y este pedo. Y no, dale, cuando puedes. Y es, pues. Claro. Y empezó a hacerse buena cotorreo. Se hicieron buenas... Yo creo que cuando jalas con alguien que es tu compa... Exacto. Porque yo veo a Franco no como un trabajo. Yo voy a desestresarme... En Amos llegamos los dos a veces, compa, pero hombre, compadre, pinche chinga, oye, esto y que vueltas y pagos y esto, y tú, ¿no? Y tenemos como 3 años sin preparar el programa. Sí, y llegamos, y de repente salen unas joyitas, pero porque le digo, cabrón, somos compas, güey, somos compas que estamos platicando y la gente lo ve, no es algo que estemos armando, te llevo la pauta y esto, y le digo, no es un, y eso yo creo no que se la puede, gente... Pues, la... No, yo estoy de la... Sí, o sea, No tiene diferencia si prenden o no prenden la cámara, o sea, sí... Te lo juro, ya hemos platicado en giras, estar todos cagados de risa por cualquier pendejada, pero yo le digo que eso, cuando haces comedia y colaboras con tus amigos, yo creo que las cosas funcionan. Cuando no lo ves como una chamba, no, que yo no, sí tengo chamba. No le digas amigos a Mike, es un tema sensible. ¿Por qué? Se va a encelar. Yo creo, Franco... Yo creo, Franco, que muchos estamos muy agradecidos contigo porque nos has apoyado mucho. Yo valoro demasiado el hecho de que me hayas contemplado para proyectos muy grandes, pues muchos, pero por mencionar algunos, cuando me invitas a hacer este proyecto que se llamó Desde el Cerro de la Silla, el show, Franco Escamillo, servidor. Y en el Auditorio Telmex también, Auditorio Nacional, Telmex. Mucha raza, obviamente. Pues yo celebraba el hecho de estar en un recinto así. Cuando yo subo a mis redes sociales, pues Franco, se llenó por Franco. Claro, definitivamente. Y no es por tampoco por cebollazo ni mucho menos, pero el hecho de estar contemplado para ese tipo de eventos, yo siempre iba con mucha ilusión
de estar compartiendo el escenario con mis amigos, con los que nos subíamos al Unicornio Azul bar. Y pensar que se cobraban 80 pesos por persona. Y metíamos 80, güey. Exactamente, y metíamos 80 personas. Entonces, tu talento, tu perseverancia, tu resiliencia, pues la Mole también tiene mucho. La ciencia cuando Estados Unidos te dice, tú puedes quedar. Ah, ok. ese pinche talento de la Mole está muy cabrón. Pues es que te digo, te voy a decir algo así de volada. Mi compadre siempre dice, no, a trabajar con Frank, no sé qué. Y yo se lo dije en un tirando bola, este güey trabaja con quien sea. Sí, o sea, funciona con quien sea. ¿Sabes con qué lo comparo, compadre? Como tener a Haaland de delantero, okay. Y le puedes mandar una mierda de pase y él va a meter gol. Así ahorita, güey. O sea, le mandas cualquier cosa y mi compadre te regresa un chiste, güey. Entonces, es fácil trabajar con alguien así. Hagas lo que hagas, sabes que él va a rematar, güey. Excelente. Solamente una vez, no lo quiero llevarle la contraria, que no funcioné. Tuve un proyecto en el Canal 28 aquí en Monterrey que se llama Iván y Héctor, el hombre sin brazos. No funcionó. Porque nunca me dio la mano como un caballero. Vamos, y caballeros, Franco Escamilla y la Mole, muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Mira cómo se para, mira. Gracias, muchachos, por estar aquí. Gracias por aceptar venir al set de Mike Salazar, el Zona de Madre, Franquito. Te queremos, cabrón. Gracias, igualmente. Gracias, la Mole. No, aquí mero. Beso de tres, por favor. Cerramos, güey. Hay que cerrar el programa con un beso de tres, ¿les parece? No, cara, la última vez que lo hice. Dos, entonces. La última vez que lo hice, pues quería que. Bueno. Ya no lo dijo. Muchísimas gracias al público presencial. Gracias a toda la gente hermosa que nos estuvo viendo desde sus dispositivos. Ya están los boletos de Los Ángeles en el Microsoft Theater, su servidor. Por primera vez. Te digo. Muchísimas gracias. Pero le pega el humilde. Sí, no, le pega el humilde, pero este bate ahí en a Microsoft Theater, güey. No, Microsoft Theater. Voy a estar abriendo el show a Gabriel Iglesias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a toda la raza, a toda la producción. De corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Parte de ti.